Hola a todos, bienvenidos a otro capítulo más del curso de introducción al juego indie de Planeta CG. Vamos a seguir trabajando con Velum. En esta ocasión vamos a ver cómo podemos simular pelo. Lo que vamos a hacer es crearnos un geometry nuevo, como siempre, que va a ser el controlador de nuestra simulación. Vamos a crearnos, por ejemplo, da igual lo que creéis, a Tommy, os podéis crear a Rubber Toy, ¿de acuerdo? A Rubber Toy lo que vamos a hacer es cubrirle de pelo y vamos a ver cómo se comporta de bien el pelo con este simulador. Antes, no, cada vez se va a empezar a usar más, en mi opinión, y de hecho ya muchos estudios lo están haciendo, están pasándose de Maya y XGen y otros sistemas de simulación de pelo a Houdini. Gracias a la actualización de Houdini 17 con Velum funciona muy bien, y esa Position Based Dynamic, en lo que se basa Velum, funciona muy bien para resolver los sistemas también de pelo. Vamos a ver, lo primero, para generar este pelo necesitamos un nodo que se llama Hair, o Hair, inglés. Generate. Esto ya nos genera ese pelo en nuestro objeto. Perfecto. Ese pelo puede ser, aquí podemos variar en la opción density, podemos variar esa densidad. Ese pelo, podemos poner que sea más denso o menos denso. Por ejemplo, solo 1000 pelos. Y también podemos decirle que sea más largo en el length o menos largo. Podemos dejarlo un poquito más larguito, así. Vale, ya tenemos nuestro pelo. Esto ahora mismo no se está simulando ni nada de nada. Lo siguiente que necesitamos es los puntos raíz, es decir, los puntos que van unidos a la geometría, desde donde nacen estos puntos, ¿vale? Estos pelos. Estos puntos de aquí que van unidos a la geometría necesito que estén estáticos para que mis pelos no caigan, si no caerían. Igual que hacíamos en la tela, que dejábamos ciertos puntos permanentes en la bandera unidas al mástil para que esa bandera no cayese al simularla, estos puntos también necesitaré que sean permanentes, que se queden siempre unidos a nuestra geometría. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ver que ponga la flechita para poder manejarlo. Lo que voy a hacer es, voy a poner un nodo for each primitive para iterar por cada una de las geometrías de las primitivas que yo tengo en mi sistema. Vale, yo normalmente lo que hago es poner un nulo aquí dentro, aunque no es necesario, pero de esta manera me permite ver la iteración en la que estoy. Es decir, aquí estoy en este pelo de aquí. Lo que voy a hacer es, mi punto, esto tiene dos puntos, tiene varios puntos, perdonad, entre ellos el 0, que es el que, si yo hago un template aquí, ¿veis? Ese punto 0 es el que va unido a la geometría. Entonces, este for each primitive lo que va a hacer es pasar por cada uno de estos pelos, y va pasando por cada uno de ellos, y como todos tienen un punto 0, lo que voy a hacer es agrupar ese punto 0. Voy a crear un nodo group, y ese nodo group voy a agrupar el punto 0. Y veis que se me ha quedado en amarillo solo el punto 0 de ese pelo, pero acordaros que con un for each primitive, esto que está ocurriendo en este pelo va a ocurrir por todos los pelos, con lo cual al final, cuando ya pasa por todo el sistema, voy a quitar los puntos, tendré que todos los puntos que están unidos a mi geometría en un grupo que lo voy a llamar pins, por ejemplo. ¿De acuerdo? Tengo un grupo pins, que si yo aquí al botón central, ves que mi grupo pins, ahí en point groups, tengo un grupo pins que tiene 7947 puntos, que son cada uno de esos puntos que van unidos a mi geometría, para que no se caigan. Lo siguiente, el siguiente paso, sería poner un velum, pero esta vez un configure hair, igual que trabajaba con telas, pero en este caso con pelo, que es lo que le va a dar las características a mi pelo, diferentes a los que tenía en mi ropa. Le va a hacer que se comporte como pelo. Y como siempre necesito mi Velum Solver, que es el que resuelve todos los cálculos en función de los parámetros que tiene mi Velum Hair, en función de la stiffness, del damping, todo eso que decíamos que variaba esa elasticidad y el comportamiento de esas constraints, de esas uniones, lo variábamos con estos parámetros, y el Velum Solver resuelve esas colisiones para poder simular ese comportamiento, en este caso del pelo. Vale, ya tendría mi Velum Solver y mi Velum Hair. ¿Qué más necesito? Esto ahora mismo ya se simularía. Necesito en Velum Hair marcarle que esos pinpoints los tengo aquí, son pins. Y lo siguiente, si yo quiero animar esta geometría, que lo voy a hacer lo siguiente, tendría que marcar Match Animation para que cuando mi geometría se mueva, mis pelos se muevan en consecuencia. Vale, ya tendría mi sistema. Voy a colocar aquí un Match para que se vea mi objeto con pelo. Uno, mi Rubber Toy, y ya tengo mi Rubber Toy con pelo. Voy a simular a ver qué pasa. Ahí lo tengo. Tengo por ahí un template, voy a quitarlo. Ahí tengo mi peluche peludo.
Perfectamente. Podría aumentar esta cantidad de pelo, pero bueno, de momento no lo voy a hacer, porque tengo, aparte de este pelunger que nos genera esos pelos iniciales de base, puedo colocar de nuevo un hair gel, perdón, un pelunger, no, perdón, un hair generate, que es lo que había puesto. Puedo colocar un hair generate, pero este hair generate, aparte, además de permitirme crear pelo base a partir de una skin, ¿veis? Ahí abajo pone aquí. Mirad lo que sale cuando dejo encima de los input. Me dice Reds Skin, o sea, la geometría de, en este caso, el Rubber Toy. O bien los puntos. En este caso, lo que quiero hacer, voy a usarlo. Y aquí, en el segundo input, las guías. En este caso, voy a usar mis pelos, estos de aquí, los que salen de mi Venus Solver, estos pelos de aquí, lo voy a usar como guía para crecer más pelos. Con lo cual, al segundo input. Y el primero, decían, escoge puntos, es decir, puntos cuando voy a hacer unos pelos base, que es lo que hice aquí inicialmente, conecté mi geometría al primer input para que me genere, desde esta geometría, con los puntos, me genere esos pelos, pero aquí, en este hairgen, lo que quiero es al revés, usar estos pelos como guía, y aquí, conecto la skin que es el esqueleto, que es mi geometría. De acuerdo, con esto ya puedo generar pelos desde estas guías, ¿vale? ¿Cuántos pelos voy a generar? Vamos a ver si esto está bien. Sí, ya tengo mis pelitos. Ya, de acuerdo. Y mi skin. Vale, mi skin con el transform. Sí, vale. Ya tendría todo. Lo que voy a hacer ahora es variar esta cantidad de pelo. Vamos a verlo. Desde los parámetros que tengo a la derecha. ¿Cuántos pelos quieres? Pues 10.000. Mira, bueno, me ha pasado quizás. Ahora ya esos pelos los he utilizado como base y tengo muchísimos pelos más. Esto quizá aquí con el fondo se ve un poco mal. Voy a poner un color. Color. Un nodo de color. Cuando grabo con Camtasia hay veces que me da problema y no se me ven. O sea, no me responde el tabulador. Tengo mis pelos. Voy a ponerles, por ejemplo, de color marrón o rojo o verde o lo que queráis. Ya tengo ese color, ya tengo mis pelos verdes. Mis pelos, voy a ponerlo detrás, ya cuando tengo todo. Ya tengo mis pelos verdes, ¿de acuerdo? Voy a poner el fondo negro. Con la tecla D en el viewport podemos setear el fondo. Pongo en dark. Y ya tengo mis pelos. Ahora mismo mi objeto no se está moviendo, con lo cual mis pelos caen por la gravedad y se quedan ahí colgando. ¿Qué más opciones tengo para jugar con este pelo? Aparte de coger unos pelos base, itero. Lo que hago es crear un grupo con los puntos cero para que se quedan. Crear un grupo que se llama pins, que lo utilizo en el Venom Hair para marcar esos puntos como que son los que no se van a mover. Unión permanente y que coincidan con la animación. También tengo un nodo. Esto que feo ha quedado. Voy a poner un poco marrón, por ejemplo, marrón oscuro. Ahí. Lo que voy a hacer lo siguiente es generar lo que se conocen como clamps. Esos clamps son como mechones de pelo. ¿De acuerdo? Como normalmente los animales no van a tener. En este caso, un animal no va a tener esos pelos tan sueltos. Tendrá zonas de pelos que forman grupos. Eso lo puedo lograr con el Hair Clamp. El nodo Hair Clamp. Lo conecto. También me pide una skin. La skin la tengo aquí. Es lo que es mi objeto. Y mirad. Ahora tengo esa especie de mechones de pelo. Voy a poner activar el nodo Hair. O sea, el color, perdón. Tengo esa especie de mechones de pelo. Vale, ahora lo he puesto en el fondo oscuro y se ve quizá peor. Y al simular, mirad. Tengo esa especie de pelo. Voy a ponerlo ahora claro. Que parece que no me aclaro. Ahí lo tenéis. Puedo mergear ya al final con mi objeto. Voy a borrar esto. Voy a dejar mi objeto que viene de... Voy a borrar este de aquí. Conecto. Y ya tengo mi objeto peludo. Ahí lo tengo. Voy a quitar el material de mi objeto para que no quede una cosa azul que queda fatal. Voy a ponerlo... Que no me añada el shader. Rebobino. Y ahí tengo. Este hair clamp, esta especie de pelo, esta especie de mechones de pelo, que vemos que caen por la gravedad. Si vemos que son poco, podemos jugar siempre con la densidad. Podemos aumentar la densidad inicial de base. Ponerlo en 10.000. Esto va a tardar mucho más en calcular ahora. Normalmente pongo poco para que no nos cueste y podáis verlo. De hecho, esperar que no se cierre. Esperemos que no. Pero básicamente, me he pasado, a lo mejor yo he puesto 10.000 y a lo mejor esto peta. Aumentaría mi densidad en número de pelos y con eso voy a pausar a ver si esto arranca y volvemos ahora mismo. Ah, mirad. Ya lo arrancamos de nuevo porque se me había quedado esto bloqueado. Parece que ya
¿Ya funciona? Vale, bueno, no voy a tocar mucho los mechones de pelo para que no se nos estrope el sistema. Básicamente, como digo, podéis generar un pelo base, luego utilizar como guía para crecimiento de más pelo y utilizar este hair clamp, que este es el profile, lo que es conocido como la forma que tienen estos mechones de pelo. Mirad, si enfocamos uno y tocamos esto de aquí, veréis cómo varía esa forma de esos mechones. Podemos agrandarla en la raíz, acortarla en la raíz, ¿veis? Esto vendría a ser esta punta de aquí, con lo cual, mirad, si lo subo, si es que puedo, ¿veis? Puedo mover la forma de esos mechones gracias a esta rampa. Y entre otros muchos parámetros que, si los analizásemos todos, necesitaría un curso solo para eso. Con lo cual, con esto ya tenéis la base, ya ir jugando con distintos parámetros. Al fin y al cabo son parámetros. Es tontería de verlos uno por uno y sí que es interesante ir probando. Con esto ya tenéis una base de cómo podéis trabajar con pelo, utilizar una guía, utilizar un hair gen para utilizando este pelo como guía, generar más pelo y este hair clamp que nos provoca esos mechones. Lo que voy a hacer lo siguiente es que veáis que si yo muevo este objeto, voy a poner un transform, a ver si no tarda mucho, coloco un transform en cada uno de los inputs para que sea el transform el padre de todo. Vale, voy a hacerlo así más, vale, así perfecto. Lo que voy a hacer es animar este objeto. Voy a ponerle aquí un keyframe, por ejemplo en el eje Z, aquí, y luego en el frame 1 va a tener una posición de 10, por ejemplo. Va a ser demasiado, voy a poner el 5 y alta. Vale, me lo voy a mirar. Frame 1 tiene una posición de 5, y cuando le doy al play, uy, se pone rapidísimo. Voy a poner el ring time, vamos a ver cómo se mueve esto. De acuerdo, lo siguiente que voy a hacer, ahora que ya está animado, es meter a mi geometría como colisión también, que no lo había puesto en mi Venom Hair. Con la tecla Alt, si pulsamos sobre la línea, Alt y la línea, nos permite crear estos handles para que todo quede un poquito más ordenado. Ya tendría mi colisión, mi objeto como colisión del pelo. Vamos a ver qué pasa. Mi objeto se mueve perfectamente. Voy a poner un merge, a ver qué ocurre. Está calculando y vamos a ver qué ha hecho. Acordaros que para que coincida en el Velum Head tenéis que marcar el Match Animation. A ver, voy a cortarlo. Vamos allá. Ya tenemos nuestro peluche con nuestro pelo. Al darle al play, mirar cómo se comporta esos pelos. ¿Veis cómo se están moviendo? Y a la par, como va para, va en esa dirección, se mueven como movidos por el viento, lógicamente. Vamos a ver un poquito más, a ver si me permite. Perfecto. Vamos a ver. Ahí lo tengo, cómo se mueven mis pelos. Ahí lo tengo. Ahora cuando ya tenga un poquito cacheado, lo ponemos un poco más grande para que se vea. Perfecto. Vamos a ver. Ya va un poquito más rápido. Perfecto. Mi pelo se mueve, quizá me he pasado en la velocidad y no se observa casi bien, gracias por culpa de eso. Pero mis pelos reaccionan perfectamente al movimiento y están colisionando con mi geometría gracias a que le he metido en la colisión. Y el Venom Hair, este Match Animation, voy a ponerle, por ejemplo, que se mueva menos en el Transform. En vez de a 5 en el aquí, que le he puesto a 5, aquí a 0 y aquí eran 5, voy a ponerle, por ejemplo, 2. Para que no sea tan exagerado. Alt, botón izquierdo. Vale, y vamos a ver qué pasa ahora. Y al play. Y ahí tenéis cómo se mueven los pelos. Mirar cómo miran en esa dirección, porque lógicamente el nuestro peluche va para atrás. Con lo cual ya tendría esa simulación también de pelo que se mueve. ¿De acuerdo? Y nada, con esto ya tendríamos visto cómo funciona este pelo con Velum. Es súper... Es fácil de configurar, funciona súper bien, súper ágil, es genial. O sea, merece la pena que juguéis con ello y toquéis cada uno de los parámetros. Es tan amplio y abarca tantas cosas que es imposible verlo sin dedicarle un curso entero casi a Velum. Pero bueno, con esto espero que tengáis una idea inicial y cualquier pregunta me la hacéis en los foros del curso. Por suerte, por desgracia, he tenido la oportunidad de trabajar bastante con Velum y puedo ayudaros en cualquier duda que tengáis. Muchas gracias. Hasta luego.